years ago, the alien Ceph invaded our world. We stopped them. I stopped them. But the Cell Corporation seized the opportunity, stepping into the power vacuum, quickly growing in size and influence to the brink of world domination. Cell took us all by surprise. Even me. They call me Prophet. And I'm the only one who knows what's coming. Cell are not the real threat to our world. The most powerful alien, the Alpha Ceph, still lives. He showed me a glimpse of the future. He knows what drives me, what I believe. That being a good soldier comes down to one thing, to one single question. What are you prepared to sacrifice? Remember me. When they came to me with the nanosuit, I sacrificed Lawrence Barnes, the man I was, to become Prophet. When my own flesh and blood held me back, I sacrificed that too. Replaced it like a spare part. Victory costs. Every time you pay a little more. I saw a glimpse of what's coming. And there was nothing left of me to stop it. When the greatest combat machine fails, what do we do then? What do I do? Extraction is a go. Bring it home. Whoa, easy! Friendlies!
You remember friendlies. Psycho. Where's your nano suit? Cell skinned me. Skinned us all. You're the last one. It's all about that suit now. ¿Qué onda, chiquillos? Vamos a empezar este juego que es Crysis 3. Sé que este juego no es como la gran cosa en cuanto a campaña, pero pues creo que todos jugamos Crysis por... justamente por esta hermosura de gráficas que tiene. Como les digo, yo no he jugado la campaña, no les voy a mentir tampoco, esta misión ya la pasé. Estoy un poquito adelantado, he jugado creo que como 3 misiones. Si no me equivoco, que es esta. Y voy hasta una parte donde hay una presa. Para los que ya lo jugaron, los que no, pues no spoilerearé. Entonces bueno, vamos a empezar esta misión, que obviamente es la primerita. Entonces vamos a ver qué tal está la campaña. Porque sí, como les digo, he oído que no está muy buena la campaña, que digamos. Pero yo quiero ver las gráficas, no me importa otra cosa. Para los que se preguntan, el video está a 60 cuadros. Si es que lo quieren ver en HD a 60 cuadros. Está un poco contradictorio porque no sé si mi PC lo esté jalando a 60 cuadros. Porque lo estoy jugando a 2 monitores. Bueno, tengo otro monitor conectado a la compu. Y obviamente estoy grabando. Y tengo todo en ultra en el juego. Entonces, no sé si lo esté corriendo a 60 cuadros, pero el video seguramente sí está a 60 cuadros. Está un poco contradictorio. Lo sé. Pero bueno, vamos a empezar esta campaña. Este brutín no me deja pasar. Gracias. Pero, sí, la verdad sí tenía muchas ganas de jugar este juego. Y ya lo había intentado grabar. El problema es que era que mi compu se reiniciaba. Para los que siguen el canal, ya hace rato saben que tenía, vamos a ponerle el silenciador a esta cosa, perfecto. Saben que tenía problemas con mi compu, que se me estaba reiniciando mucho. Entonces cuando jugaba Crysis, mocos, mi compu moría. Entonces ahorita, gracias a Pollito, que me consiguió una nueva tarjeta madre, Pollito de Tortilla Squad. Saludos, Pollito, no creo que lo veas, pero bueno, saludos, Pollito. Entonces sí, ya está viva mi compu, ya no he tenido absolutamente ningún problema. Entonces, no creo ya tener problemas con la compu. Digo, ya jala bien todo, ya rendería todo. Ah, por cierto, siempre faileo, así que no sé qué tan buena idea sea estar haciendo esto. Low energy. Oh, ok, se me acabó. Ah, es que la verdad todavía no lo siento bien a los controles. O sea, a pesar de que ya llevo un par de misiones, ya adelanté un par de misiones, todavía no le agarro la onda a los controles. Y aparte el mapa se me hace tan raro. En serio, tan raro. No sé por qué. O sea, sí aparecen los monitos, pero como que no le agarro la onda todavía. What the fuck. Muérete ya. Perfecto. Voy a agarrar de una vez esta arma, porque así no se me acaban las balas. Porque puedo ir recogiéndole sus balillas a estos dos. Entonces está perfecto. Igual si tienen tips, chicos, o algo que me quieran decir sobre este juego, porque yo estoy verdaderamente novato, me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Digo, también cualquier sugerencia, ya saben, que me la pueden dejar ahí abajo. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí es donde conseguimos el arco. Pero el problema es que no he usado tanto el arco. O sea, soy muy malo, entonces siempre faileo con el arco. Entonces no he usado mucho el arco. Casi solo he usado la metralletilla esa. Entonces, oh por Dios, se ve tan hermoso este juego, en serio. Digo, creo que no es lo mismo verlo en video que ver el juego en sí. Pero se ve tan hermoso. En verdad, tan hermoso. A ver, Vamos a failear un ratito con el arco. For the win. Si no hay fail, no es video de Java. Eso, chingón, el Java, todo un pro con el arco. Bueno, ya, YOLO.
chinga. Les digo que no lo entiendo al mapa, en serio. Ay, está ahí arriba. No sé si yo estoy muy ciego o los monitos están un poco difíciles de ver. O las dos. Pero es que en verdad luego no los veo. Oh, fuck you, man. Uy, pinche camper. No, escopeta no, olvídalo. No voy a recoger una escopeta. Luego se ve tan bonito. Muere, dude. Perfecto. Uy. Todavía ni siquiera le entiendo cuál es la vida, la verdad. O sea, no sé si la pantalla se te pone roja como en otros juegos. O es la cosa esa de energy. No tengo idea todavía. No, todavía no le agarro bien la onda a este juego. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que siento raro de este juego? Es que... como que... ay, ahorita aquí este tipo se tarda como un siglo. Pero... no, creo que no es aquí. Pero es que no sé por qué demonios este juego me recuerda tanto a Metal Gear. No tengo idea por qué, sé que no se parecen absolutamente nada. Pero me recuerda tanto a Metal Gear. De hecho quiero subir al Ground Zeroes porque lo tengo. Antes de que salga el 5. Me gustaría jugar al Ground Zeroes porque ese sí no lo he jugado absolutamente nada. O sea, lo instalé y ahí lo dejé y nunca lo jugué. Entonces no sé, voy a ver si terminando Crysis puedo subir el Ground Zeroes. También quiero acabar el Tomb Raider. Ok, tengo que hackear aquí, ¿no? Según yo, ok. No, failé. Ah, no, sí. Oh. Bien, entonces ya va. Ok, no es para acá, es para acá. Okay. ¿Sigue siendo para acá? Sí. Vamos a llenarnos de ammo otra vez. ¿Estoy lleno, en serio? Creo que sí estoy lleno. Creo que voy a cortar aquí esta parte porque este tipín se tarda como una hora ahí. Ok, después de media hora ya nos decidió abrir este amiguito Psycho. Y, oh, y aquí en esta parte creo que hay un helicóptero y... oh, por Dios. Creo que voy a failear mucho aquí. Si no me recuerdo, aquí sale un helicóptero. Si no mal recuerdo, si no, pues... YOLO, no va a estar tan difícil. Oh, no veo a nadie. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No te mueras, ya va, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Ok, sí, 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 ahí está el helicóptero. La verdad no sé cómo destruirlo. Y no pienso investigar ahorita cómo destruirlo. ¿Saben? Creo que fue un error recoger esta arma. Bueno, no, 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 ya, YOLO. Quería regresarme por la otra armita que traía. Uy. Oh, shit. No, 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 por favor, por favor, por favor. Oh, shit. Oh, shit. Oigan, ¿cómo voy a hackear esto si me está disparando ese dude? ¿Se puede hackear con el visor? Ah, sí se puede. ¿O no? Ah, sí se puede, perfecto. Ajá. Y yo complicándome la vida la primera vez que la pasé, esta misión. No me acuerdo cómo pasé esa parte, según yo me estaba disparando el helicóptero todo el tiempo. ¿Aquí qué había que hacer? What the fuck había que hacer aquí? Ah, no, nada. Bueno. No. Me gusta esta arma, la verdad.
Digo, no he jugado mucho, pero hasta ahorita creo que esta es mi broma favorita de... De Crisis. ¿Qué onda, nene? Oh, shit. ¿No te mataste? ¿No te moriste? Me cuesta tanto trabajo verlos, ¿en serio? Digo, entre mi ceguera y que... No sé leer el mapa. ¡Puta! Vientos. No, por Dios, se ve tan hermoso. No dejaré de decir eso, pero... Ok, perfecto. ¿Dónde estás? No, no te moriste. Asómate, loco. Corre. Corre. A ver cómo... Ah, pues por acá. No tenía ni idea cómo subirme. What? ¿Dónde están pequeñas ratitas? Uy. Es que en serio, si no se mueven, no los veo. Oh, por Dios. Ah, ni aunque se muevan, ya va. Pinche no. ¿Sí es para acá? Ah, sí. Perfecto. Checkpoint reached. Ok, aquí es otra parte igualita, parece. Oh, shit, no, no, no. Ya no me recordaba esas granadas. Fuck. Ven acá, amiguito. De hecho, la siguiente misión, la de la como selva, me encanta porque esa... O sea, si esta misión se ve padre, la de la selva se ve... Se ve demasiado, demasiado hermosa. Ok, ¿saben? Creo que tengo la mala maña de estar recargando cada que disparo. Aunque disparo una bala, recargo. Y es algo que en CSGO me ha costado muchas muertes. Y aún así, no se me quita la pinche maña. ¿Dónde está? Disculpen mi celular que está sonando como pinche loco. Muere. ¿Dónde estás? No me mates, no me mates, por favor, no me mates. Gracias. Digo, qué bueno que lo estoy jugando en Super Noob, porque si no ese dude sí me hubiera matado. ¿Los mato a todos o me voy YOLO? Pues yo creo que YOLO, ¿verdad? Creo que es lo más prudente. Ok, perfecto. Oh shit, no me acordaba de eso. Y por cierto, quería probar algo. Según yo, el arco, si no me equivoco, tiene flechas explosivas, ¿no? Porque yo me gasté como 20 cartuchos intentando destruir esa torreta. Y luego me cayó el 20 de que... Bueno, me acordé de que tenía flechas explosivas. Pero... ¡Ah, sí se destruye! ¡Perfecto! El bruto de llave estuvo media hora disparándole esta cosa la primera vez que lo jugué. ¿What? ¿Ah, es acá adentro? Psycho. Vámonos, Psycho. Uy. No, pero apúrate, amiguito. Yo pienso en jugar League of Legends a media batalla. No, en serio, este juego lo amo con toda mi alma. Bueno, solo las gráficas. De la campaña no me pregunten nada porque no sé nada de la campaña, pero... Sé que es muy buen juego. De hecho, ahorita se ve la parte de la misión que les digo. De la segunda misión, que si no me equivoco es Nueva York, pero... Como todo destruido. Y, oh, por Dios. Se ve tan increíble. Digo, no tanto como en la misión en sí, sino, o sea, en la siguiente misión. Pero, según yo sí se ve... Según yo sí se ve brutal el cinemático aquí todavía. Que de hecho es ahí cuando se abren esas puertas, según yo.
Vean, se ve tan hermoso. Pero tan, tan hermoso. Welcome to New York. Version 2. Nueva York 2.0. What have they done? La verdad, ahorita que veo, o sea, como que tengo muchas lagunitas mentales de la historia, me dan muchas ganas de jugar el Crysis 1 y 2. Que dicen que el Crysis 1 y 2 sí tienen una buena historia, más que este. O sea, este es más como un... como un impresionante con las gráficas y calla, niño. Más que campaña. Pero bueno, sí, definitivamente quiero terminar este juego. La siguiente misión me gustó mucho, la verdad. Sí, por este tipo de cosas es por el que les digo que me dan ganas de jugar el Crysis 1 y 2. Por cierto, no sé si se puedan cambiar los subtítulos a español. Si alguien sabe cómo cambiarlos a español, digo, a mí no me molestan en inglés. No sé si a ustedes les moleste, pero pues el canal está en español. Entonces me gustaría poner los subtítulos en español. Si alguien sabe cómo ponerlos en español, me lo puede dejar acá abajo en los comentarios. Se lo agradecería demasiado. Y también te agradecería demasiado por haber llegado hasta acá del video, que pasaste casi 20 minutos. O 20 minutos. No sé, depende cuánto haya editado el video. Pero bueno, chicos, creo que hasta aquí vamos a dejar esta parte de la campaña. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias a los que me acompañaron. Ya saben que me pueden ayudar con un like, con un dislike, con un favoritos, con un comentario, todo eso. Y cualquier sugerencia, duda o cualquier cosa que tengan, me la pueden dejar también ahí abajo en los comentarios. Entonces, bueno, chicos, mil gracias a los que me acompañaron hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Copy that, Romeo 1. You have cleared the perimeter. The Liberty Dome is designed to contain a Ceph threat. You have the advantage. Cell units are organizing their response. We estimate you have about 30 minutes. The highlighted area is still a go. Cell ground activity is minimal here, but the towers are still 100% functional. Stay safe and bring that hardware home, Romeo 1.